Ok, gracias. Bueno, pues buenas tardes. En esta ocasión tenemos la agradable presencia del doctor Newton y bueno, estamos muy agradecidos por la ponencia que va a dar, Demencia en Latinoamérica en camino a un plan de acción, que estuvo asociado con la Sociedad Peruana de Neurocirugía y Neurociencias, Open Lecture, en este jueves 17 de marzo. El doctor Newton Custodio es director médico del Instituto Peruano de Neurociencias, es neurólogo, es magíster en medicina, máster en neurociencias y es perteneciente también a Fellow de la American Academy of Neurology. Es pasado presidente de la Sociedad Peruana de Neurología, es jefe de editores de la revista de Neuropsiquiatría, es investigador principal de la Unidad de Investigación de Clínica Internacional, es docente invitado de la Universidad Peruana Castellano Heredia, también es revisor de las revistas especializadas en neurología cognitiva, como Demencia and Neuropsychology, Alzheimer Disease and Associated Disorders, de BMC, Medical Research Methodology, de Spanish Journal of Psychology e International Journal of Alzheimer Disease. Editor es asociado de la Revista Peruana de Neurología y la Revista de Neuropsiquiatría. Entonces, bueno, pues muchas gracias por esta ponencia y el micrófono y el espacio es todo suyo, doctor. Muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad quiero compartir esta charla sobre qué se está haciendo en Latinoamérica por enfocar el diagnóstico de demencia. Y la gran pregunta es que si tenemos un plan de acción para mejorarla, la respuesta es que no tenemos un plan organizado. Tenemos muchas iniciativas aisladas que en los últimos 3 o 4 años están tratando de concientizar, pero quien fundamentalmente debería dirigirla, que es el Estado peruano, no tiene ni idea de lo que está pasando. Así que lo poco que les voy a hablar es sobre lo que estamos haciendo un grupo de entusiastas investigadores para organizar este diagnóstico y conocimientos nuevos sobre genética y tal vez en el futuro tratamiento de medicina personalizada con modificación de algunos genes que vayamos encontrando. Primero, yo trabajo para la industria farmacéutica con drogas de experimentación. Actualmente realizamos anticuerpos monoclonales para pacientes con enfermedad de Alzheimer y pacientes para esclerosis múltiple. Pero también recibo fondos de investigación del NIH y de la Asociación de Alzheimer. ¿Dónde estamos? Es aspectos epidemiológicos y el diagnóstico en consultorio de los probables casos de deterioro cognitivo que vayamos observando, cómo estamos en genética, en general de demencia, en Alzheimer y demencia frontotemporal, cómo si no hay tratamientos aprobados por FDA en este momento que traten de modificar la evolución de la enfermedad, tal vez evitando que los pacientes en riesgo modifiquen sus factores, es de mucho mejor efecto que medicamentos que no tienen ningún efecto en el diagnóstico preciso de demencia. Y las medidas aisladas que estamos buscando organizar con el Consorcio Latinoamericano y el Caribe de Demencia y el RELAT. De hecho, la carga global de demencia, según los diagnósticos o reportes CIE-10 a nivel mundial, es que es una pandemia. Más allá del tiempo en la que estamos viviendo, duplica los casos en edad y duplica a la carga de las familias y afecta los años vividos con discapacidad y años de vida perdidos en los cuidadores. En Latinoamérica, la expectativa de vida ha ido progresando cada vez más, sobre todo en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, donde han sido medidos. Y el estudio de Ricardo Nitrini sobre estudios de prevalencia de demencia en Latinoamérica, de ellos incluido el Perú, donde hay medidas tan dispares como 13% en Venezuela, 2% en una comunidad de Brasil, establece una prevalencia promedio de 7.1%. Es decir, que 7 de cada 100 personas por encima de los 65 años de edad puede tener demencia. En Perú, el estudio de prevalencia de demencia en el cercado de Lima nos establece una prevalencia del 6.85%, donde la causa más frecuente, cierto, es enfermedad de Alzheimer, casi el 60%,
teniendo en cuenta que demencia vascular o demencia de Alzheimer con enfermedad cerebrovascular representan casi el segundo lugar juntándolos, pero tenemos el gran talón de Aquiles de este estudio que no realizamos resonancias magnéticas, solo tomografía, por lo que es posible que algunas lesiones de sustancia blanca que pudieran explicar algunas fallas cognitivas pudieran considerarse demencia vascular o trastorno cognitivo vascular. Tal manera que yo creo que estos números podrían ser más altos si hubiéramos aplicado resonancia magnética. Pero en resumen, el 80% está entre las enfermedades degenerativas como Alzheimer y demencia vascular. De hecho, las personas tienen mayor riesgo conforme avanzan en edad. Observen ustedes, entre 65 y 69 años de edad, 1% de posibilidad de casos, mientras que entre 85 y 96 es 1 de cada 2, de tal manera que la demencia es dependiente de la edad y las mujeres tienen el doble de riesgo comparado con el género masculino. Y ser iletrado también es un factor de riesgo adicional. Si nosotros extrapolaríamos todos los casos solo del cercado de Lima hacia el Perú, tendríamos que aproximadamente 200.000 casos de demencia y 110.348 de casos de enfermedad de Alzheimer. Esto es un supuesto de lo que hicimos en 2008. Hoy en día estamos recogiendo puerta a puerta evaluaciones cognitivas de personas por encima de 50 años de edad en Puente Piedra. Así que en los próximos meses publicaremos los datos del segundo estudio de prevalencia de demencia en Lima. Cuando uno va a comunidad, te encuentras que la mayoría de personas tienen una cognición normal y alguno de ellos llega a estadio de demencia, pasando por déficit cognitivo asociado a edad, queja cognitiva subjetiva, deterioro cognitivo leve, que ya es un estadio de predemencia, de tal manera que la posibilidad de tener cada vez más casos de demencia es alta. Entonces, el sistema de salud no está respondiendo porque todo deterioro cognitivo que acude al sistema de salud, sea Ministerio de Salud o E-Salud, los envían a las unidades de memoria y todos ellos van a unidades muy especializadas de neuropsicología. Sin embargo, estas unidades son escasas. No hay tantos neuropsicólogos en Perú. En Lima existen pocos, los grandes hospitales las tienen, pero no todos los centros médicos podrían tenerla. De tal manera que lo que queremos nosotros es plantear pruebas cognitivas breves, es decir, que sean adaptadas y validadas para que nos sirvan de cribado, es decir, que podamos llegar a lo más cerca posible a identificar un caso de deterioro cognitivo, de tal manera que disminuyamos la carga de los servicios de neuropsicología, mejorando las estrategias de detección oportuna, tanto de predemencia, es decir, deterioro cognitivo leve, como de demencia. Obviamente, estas pruebas cognitivas breves deben tener adecuadas propiedades psicométricas, de tal manera que detecten la menor cantidad de falsos positivos y la mayor cantidad de verdaderamente positivos. Esto tiene que ver con que las pruebas sean adaptadas, sean validadas en cada región que vamos a emplearlas. Obviamente no reemplazan a una evaluación neuropsicológica especializada de 4 o de 5 horas y debe cumplir algunos requisitos como que no se administre más allá de los 15 minutos. Ideal es 10 minutos para que puedas aplicarla en la consulta externa o en la sala de espera de donde están los pacientes esperando sus atenciones. No tiene que ser administrada necesariamente por un médico o un especialista en geriatría, psiquiatría o neurología o medicina interna. Un profesional de la salud auxiliar puede emplearla de tal manera que no necesite de suficiente entrenamiento especializado y no se utilicen ninguna herramienta para ello. Obviamente que sea capaz de diferenciar envejecimiento cognitivo, es decir, cognición normal de diversos estados de demencia, inclusive deterioro cognitivo leve. En Latinoamérica, ¿qué se ha estado haciendo? Nosotros estábamos revisando hace 2 años ya las publicaciones sobre pruebas cognitivas breves para detectar deterioro cognitivo leve y demencia. Aplicamos los siguientes criterios de inclusión, excluimos algunos estudios que no cumplieran estos criterios y nos quedamos con MOCA en 5 estudios que cumplían todos los criterios, el INECO Frontal Screening en 3, el test de alteración de memoria en 2, el MEFO 1, fototest y Argentina también 1.
¿Cuál es la conclusión? Es que se evalúa en Latinoamérica de manera global, es decir, definen cuáles son deterioro cognitivo o normales nada más, mientras que algunas pueden ser específicas, quienes sugieren enfermedad de Alzheimer o quienes sugieren demencia frontotemporal como el INECO Frontal Screening, por ejemplo. En este estudio para el 2020 de la revisión de los 2 años previos, todavía no había ninguna publicación en letrados. Sí existía algunos en la baja educación, como el test de la alteración de memoria, que requiere corrección menor en los puntos de corte. Y el MoCA, a pesar de ser más utilizado, es el que más adaptaciones culturales requiere. Por lo tanto, los puntos de corte tienen que bajar de según su edad y no un punto como sugieren los creadores del MoCA, John Narredin y su grupo. En Perú, el mismo año también revisamos todas las publicaciones sobre validación de pruebas cognitivas breves para detectar deterioro cognitivo y demencia. Encontramos que existían pruebas de eficiencia cognitiva global como el Mini-Mental, la prueba del correloj, el ADEPU Cognitive Examination, la prueba de la moneda peruana, es decir, definen demencia versus cognición normal, pero nada más. Luego se publicó el RUDAS, que también es eficiencia cognitiva global, mientras que el Frontal Assessment Battery o el INECO Frontal Screening es exclusivamente de funciones ejecutivas, mientras que el test de alteración de memoria sugiere enfermedad de Alzheimer o deterioro cognitivo leve amnésico. En los próximos meses, los resultados del TACAT, que es una batería que se aplica en tabletas, que es de la Universidad de California de San Francisco y la estamos aplicando en varias ciudades del país. El Free and Q Selective Remembering Test, que también es específico de memoria, ya se validó y su publicación va a ser probablemente aceptada en este mes. Ya resolvimos la tercera ronda de observaciones y debe salir a la luz entre 1 a 2 meses. El Binding Short Term Memory Binding, que es una prueba específicamente también de memoria, también ha sido validada en una población de Ventanilla y los resultados deben ser publicados en los próximos 6 a 7 meses. Y entonces tengo que conversarles sobre esta prueba cognitiva que es el RUDAS. El RUDAS es una prueba australiana. Que interesantemente se validó sobre términos comunes que se empleaban en los mercados, en los supermercados, en las comunidades rurales de Australia. Recuerden que Australia es una comunidad multicultural, multilingual, de tal manera que se resumieron todos esos términos más utilizados y se llegaron a que podrían resumirse en evaluación de memoria, orientación visoespacial, praxia visoespacial, praxia motora, juicio y fluencia verbal. Lo otro que pueden ver es que no se le da un peso para cada uno específico, sino es de acuerdo, como verán, 8 puntos para memoria, 8 puntos para fluencia verbal. Están yendo hacia buscar cuáles son las demencias más frecuentes, como dijimos, la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, y le dan valor importante a otras medidas como orientación visoespacial. Como verán ustedes, a diferencia del Mini-Mental o del MoCA, donde no se le da ningún interés acá a la orientación en el tiempo o en el espacio, porque estas habilidades están afectadas ya en estadios moderados de la demencia, de tal manera que no sirve ni el Mini-Mental ni el MoCA para detectar estadios muy precoces de demencias. Esta prueba de RUDAS que se empleó en Australia la adaptamos y la validamos nosotros y sí fue capaz de detectar casos de deterioro de cognición normal, deterioro cognitivo leve y de demencia en general. En los puntos de corte, sobre 30 puntos, el RUDAS sobre 23 detecta gran cantidad de casos de demencia comparado con el INECO Frontal Screening, es superior el INECO Frontal Screening que el RUDAS es superior a ACE y el RUDAS es similar al Mini-Mental. De tal manera que teníamos una herramienta que era útil en individuos de mala educación, es decir, los pacientes que acudían a los consultores del Instituto Peruano de Neurociencias. Entonces decidimos emplearla luego en baja educación e iletrados. Pero quería comentarles primero sobre el test de alteración de memoria, que es exclusivamente en memoria episódica, semántica y memoria de orientación temporal. Esta es una batería empleada y creada por Lorena Rami y José Luis Molinuevo de la Universidad de Barcelona.
clínicas, adaptaciones culturales que realizamos fue cómo se llama el profesional que arregla coches. Nosotros no tenemos coche, para nosotros coches es el carrito que pasea un bebé, y la estación del año que es distinta por el cambio de hemisferio, y de qué fruta se obtiene el mosto, no es conocido para nuestros patriotas, entonces le cambiamos a de qué fruta se obtiene el pisco. Pero nos quedó la impresión que era muy costeña, deberíamos haber utilizado otro tipo de licor, pero como lo estamos empleando para Lima y Costa, nos quedamos con esa adaptación cultural. Como pueden observar ustedes, el test de alteración de memoria fue superior al Minimenta y a la prueba de reloj para detectar casos interesante de controles versus el deterioro cognitivo leve amnésico, y mucho más fácil para detectar controles de enfermedad de Alzheimer. Observen ustedes, sobre 50 puntos, el paciente que tiene 37 por debajo tiene deterioro cognitivo leve amnésico, y los pacientes que tienen por 27 hacia abajo probablemente tengan enfermedad de Alzheimer. Como podrán ver ustedes, el tiempo de administración es corto, alrededor de 5 minutos en deterioro cognitivo leve amnésico, o 6 minutos 20 hasta 8 minutos en casos de Alzheimer moderadas. También estuvimos trabajando sobre los casos de demencia vascular, porque la mayor cantidad de pacientes que tiene lesiones de sustancia blanca o infartos lacunares las van a tener hacia adelante, en la región frontal más que en la región occipital. O sea que estos son cortes de una biopsia de un paciente fallecido con historia de hipertensión arterial y múltiples infartos lacunares. Esta es la parte frontal y esta es la parte occipital. Entonces, la afectación de los circuitos de esa zona, es decir, desde la corteza frontal hacia prefrontal hacia la cabeza del núcleo caudado, son las afectadas. Entonces, se sospecha que los pacientes van a ser más disejecutivos más que con problemas de amnesia. Por lo tanto, el INECO Frontal Screening, que es exclusivo de funciones ejecutivas, podría detectar más casos que los otros tests, y eso lo demostramos en este estudio que publicamos el año pasado, donde el INECO Frontal Screening describe más casos que el Edinburgh Cognitive Examination o que el Minimental para deterioro cognitivo leve o deterioro cognitivo vascular, que es la homonimia para los casos de demencia vascular comparado con Alzheimer, y obviamente detecta mejor los casos de pacientes controles versus deterioro cognitivo vascular. También tener en cuenta que la demencia frontotemporal de variante conductual también tiene afectaciones en la corteza prefrontal, por lo tanto, pruebas específicas de esto como el INECO Frontal Screening podrían detectarlas. Sin embargo, como las lesiones están muchísimo más en la base y no tan arriba como la demencia vascular, hay algunas baterías que deberían emplearse, como las pruebas de cognición social o de pruebas de conducta. Nosotros en Baja Educación y Letrado hemos validado el INECO Frontal Screening más el MINISEA y más el FBI, como podemos ver en la siguiente imagen. De tal manera que si usted solo emplea AC3 y INECO Frontal Screening, la posibilidad de detectar casos es baja, pero si emplea INECO Frontal Screening más MINISEA y le adiciona el FBI, la posibilidad de detectar casos es muy alta. Sin embargo, hay una gran cantidad de nuestra población que no accede a los diagnósticos porque no ha ido al colegio o porque tiene solo 3 años de educación o 4 años de educación. Observen ustedes en el MOCA la dificultad que tendría mi abuelita para definir a este sujeto que jamás ha visto y le termina llamando un chancho con cacho, o a esta figura que le llama una llama con joroba. Para el MOCA, esta señora tendría 2 puntos menos, y se imaginen, no pudo denominar los otros o tuvo dificultades para restar de 100, de 7 en 7 hacia abajo, ya tendría demencia sobreestablecida y sobredimensionada. Lo mismo podría pasar con el Trainmaki test en la versión B, donde tiene que marcar números y letras de un paciente que no ha ido al colegio o que tiene baja educación.
o, como ya les dije, en la serie 7 en el MOPA y en el MINIMENTA, de tal manera que además el test de alteración de memoria también podría ser afectado por niveles de educación. En el test de alteración de memoria, como van a ver ustedes, hay un grupo de pacientes que no han ido al colegio que tienen dificultades para responder esta pregunta. ¿Cuántos días tiene un año que no sea bisiesto? O cuando son las 11 en punto, ¿hacia dónde se dirige la aguja larga? La mayoría de ellos no la va a responder. Entonces podríamos perder 2 de 50 puntos. Es cierto que es mínimo la pérdida de puntaje, pero podría definir un caso. Y nosotros fuimos a una comunidad de Caraballo, centro de adulto mayor, para evaluar personas con menos de 4 años de educación, y observamos que el test de alteración de memoria sí era capaz de diferenciar del MINIMENTAL y de la pre-UGR-RELO casos de deterioro cognitivo leve amnésico y casos de enfermedad de Alzheimer con mucha mayor facilidad. Sin embargo, los puntos de corte tuvieron que bajar. Si se acuerdan, en mediana educación era 37 y 27. En estos casos hay 35 y 26 puntos. Y esos son los dos puntos que se pierden en las personas que no fueron al colegio, en donde el paciente no puede decir cuántos días tiene un año que no sea bisiesto o hacia dónde se dirige la aguja larga cuando son las 11 en punto. Comparado con la publicación original de Lorena Rami, hay pequeñas variaciones, de tal manera que yo recomiendo, cuando ustedes sospechen un caso de enfermedad de Alzheimer o de deterioro cognitivo leve amnésico, apliquen el test de alteración de memoria y tienen pocas posibilidades de equivocarse. Luego vimos el RUDAS en población de baja educación e iletrados. Observamos que en iletrados urbanos, en la comunidad de Ventanilla, era tan sensible como los peruanos de mediana educación y similar a la publicación original. Fuimos también a la selva, a una comunidad en Chuquibambilla y otra comunidad en Santa Clotilde, y observamos que la mayor cantidad de puntaje que perdían los pacientes estaba en esta maniobra de dibujar el cubo. El 100% de personas fueron incapaces de dibujar un cubo. Entonces nosotros nos estábamos preguntando si realmente el RUDAS tiene influencia cultural, y parece que así lo es, según las nuevas evidencias que estamos obteniendo y que vamos a comentarlas en otros artículos. Entonces, sí estamos preparados para conocer cómo es la epidemiología de demencia en Perú y en Latinoamérica, y cómo estamos trabajando sobre pruebas cognitivas breves para detectar la mayor cantidad de casos y que estos casos sean diagnosticados definitivamente con pruebas adicionales. Este estudio del grupo de Pilar Massetti, en colaboración nuestra, pequeño, solo 200 pacientes entre casos y controles de diagnósticos de Clínica Internacional y del Hospital Mogrovejo. Tuvimos la ancestría de esta población es amerindia en el 63%, europea en 29% y africana y asiática con menor proporción. Es interesante porque pueden observar ustedes que los genotipos de APOE, tanto 2, 3, son de baja frecuencia comparados con los genotipos de Y4. Y los alelos, pueden observar ustedes que más frecuentemente es el E3, pero el que tiene más probabilidad, como el off-threat, es decir, tener dos alelos, Y4, te da 5 veces el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Entonces, en este estudio la conclusión es que tener APOE Y4, tienes mayor riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, como esto era una comunidad de Lima, una comunidad mestiza, obviamente, donde la proporción de contenido europeo es alta porque venían de clínicas privadas como la Clínica Internacional, nosotros propusimos el estudio de quechuas y aymaras y estamos llevándolo a cabo con la Universidad de Columbia en peruanos de Lima mestizos
y peruanos del sur en Arequipa y Puno, gracias a la colaboración con Marzo Soto y José Carreño en Puno, y pronto se integra en un grupo en La Paz, en Bolivia. Nosotros tenemos la hipótesis de que estos estudios de la Universidad de Columbia, previamente realizados en el Caribe, en México y en Lima con nuestro grupo, donde la proporción de ancestría europea es alta, sin embargo en quechuas es muy baja y muchísimo menor en aymaras, donde la ancestría nativa es mayor. Nosotros estamos sospechando que poblaciones con bajos niveles de mestizaje, es decir, puramente nativos, tienen un efecto protector, porque la probabilidad de encontrar a polipropilenglicano 4 es baja, como se han hecho ya en estudios, no de deterioro cognitivo, sino proporción de ancestría en gente de la comunidad, sin ningún riesgo. Entonces, por otro lado, estudios previos de hipertensión y de diabetes y de síndrome metabólico tienen bajo prevalencia de estos factores de riesgo cardiovascular. Entonces, existe la sospecha que estas poblaciones tengan baja probabilidad de encontrar APOE4, y vamos a valorar mediante GWAS como ese comportamiento genético de los casos de enfermedad de Alzheimer y otras demencias. Y esto es lo que hacemos en el estudio GAP, luego del consentimiento informado, mediciones antropométricas, cuestionarios, descartar depresión, factores de riesgo, dietas, cuestionario de dietas, las pruebas cognitivas que aplicamos, el Minimental, el RUDAS, la actividad de vida diaria como el FEFER y el TADLQ, test complementarios. Nos vino la pandemia y tuvimos que proponer al cuestionario sobre COVID. Luego de esto, clasificamos a los pacientes en controles según el Clinical Dementia Rating o deterioro cognitivo leve o enfermedad de Alzheimer en inicio temprano. Y a todos ellos aplicamos una batería estándar neuropsicológica y le sacamos muestras de sangre para evaluar biomarcadores específicos de riesgo cardiovascular, biomarcadores metabólicos, biomarcadores inflamatorios. Vamos a estudiar prevalencia de apolipoproteína epsilon y el GWAS para ver la ancestría global. Sin embargo, a nivel de Latinoamérica, ustedes saben que quienes más producen genética en Latinoamérica es Colombia, con la primera mutación de presenilina 1 encontrada por Tras Lopera en Antioquia, y luego él mismo ha ido buscando otras comunidades, y estas son las variantes que ha encontrado en presenilina 1, en presenilina 2 y en TREN, que es TREN 2, que es más reciente. En demencia frontotemporal, la investigación por tópicos, observen ustedes que la mayor investigación en demencia frontotemporal está en aspectos clínicos y cognitivos, genéticos solo en el 11%, así que estamos lejos en demencia frontotemporal para emitir juicios sobre genética. Y observen ustedes que excepto Bolivia y gran parte de Centroamérica, excluida México, no se ha hecho ninguna publicación sobre esto. Perú está bien alrededor de 12 publicaciones sobre aspectos clínicos y cognitivos de demencia frontotemporal. Y estos son los biomarcadores genéticos de demencia frontotemporal, como casos aislados en Colombia, en Brasil, en Argentina y en Chile, son solo reporte de casos, son muy esporádicos, de tal manera que tenemos poco que concluir sobre biomarcadores genéticos en Latinoamérica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer muchos casos de enfermedad de Alzheimer y demencia frontotemporal para emitir juicios más razonables, y esto es lo que trata de cubrir el REGLAB. El REGLAB es un consorcio de múltiples investigadores de Latinoamérica soportados por la Universidad de California de San Francisco, el Global Brain Health Institute y Alzheimer Association, para estudiar a 4.200 en 7 países con 10 centros de investigación. Cada uno de los centros va a investigar a 300 controles, 150 casos de enfermedad de Alzheimer y 150 casos de demencia frontotemporal. Estamos incluidos Perú, Brasil, Argentina, Chile, Colombia,
México y la Universidad de California en San Francisco. Vamos a estudiar aspectos genéticos, vamos a hacer mucho análisis sobre imagen por resonancia magnética funcional, pruebas cognitivas basadas en el TAC-CAP y otras valoraciones neurocognitivas. Sobre todo, machine learning es lo que nos va a ayudar a establecer posibles relaciones entre determinantes sociales de la salud y los genes que vayamos encontrando. De manera que en RENLAG lo que busca es identificar factores de riesgo únicos como los genéticos o las determinantes sociales que sean más importantes para comparar entre lo que pasa en Latinoamérica y se compara con una población distinta como la americana. De esa manera, nuestros objetivos específicos son establecer contribución genética de la enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal en diversas cohortes de Latinoamérica, pero sobre todo dilucidar el impacto que tienen los determinantes sociales de salud o los estratos socioeconómicos sobre la clínica, la cognición y las imágenes cerebrales en Latinoamérica y USA, y sobre todo cuál es la relación entre la genética y estas determinantes sociales. Entonces, el primer objetivo obviamente tiene que ver mucho con identificar prevalencia de factores de riesgo autosómicos, sean dominantes o aquellas variantes raras, y realizar estudios de asociación del genoma completo, lo que se resume en el GWAS, o los puntajes de riesgo poligénico. Quienes más conocen de esto son nuestros maestros colombianos, liderado por Francisco Lopera. Hoy en día sabemos que esa mutación de presenilina-1 en Antioquia nos ha permitido saber desde el momento que estos jóvenes empiezan a depositar placas de amiloide, conforme pasan los años, y cómo los biomarcadores empiezan a progresar desde edades muy tempranas hacia estadios asintomáticos, sintomático, deterioro cognitivo leve y finalmente demencia. Entonces, estos estudios en Latinoamérica nos van a permitir si seguimos el mismo patrón o si hay otros patrones distintos. De hecho, las mutaciones que ustedes observan se parecen mucho en estos portadores de presenilina, no portadores como los que sí tienen la presenilina en estadios de demencia, de tal manera que se parecen mucho estas mutaciones tempranas con lo que pasa en las enfermedades de Alzheimer de inicio tardío. Gracias a esto sabemos también que lo primero que se deposita en el líquido cefalorraquídeo y se altera es el tau total. Luego se afecta la memoria lógica y de símbolos y dígitos, denominación, el tau fosforilado, problemas de asociación de pares, el beta amiloide, recién se afecta el lóbulo temporal medial derecho y finalmente el lóbulo temporal medial izquierdo, de tal manera que los primeros cambios son biológicos antes de ser estructurales en las imágenes por resonancia magnética. El objetivo 2 que creemos nosotros que es lo más importante es evaluar cómo los estratos socioeconómicos van a modelar o moderar la relación entre la edad al inicio y la severidad de la enfermedad, tanto en enfermedad de Alzheimer como demencia frontotemporal. De hecho, estos estudios de modelación permiten sospechar según qué factores o qué síntomas pueden ir afectando, y estos pueden ir asociándose hasta descubrir cuál es la enfermedad, y eso se utiliza en los síntomas generales de enfermedades mentales, y que Nano Santa María de la Universidad de Colombia es un experto que nos va a ayudar en estas predicciones. De hecho, el riesgo genético y la capacidad de discriminar entre pacientes de Latinoamérica y USA va a contribuir con muchas variables. Vamos a poder ingresar a través de machine learning aspectos radiológicos, y los vamos a poder procesar y agregarle nuevos factores, como de repente haber vivido en una vivienda con mucha exposición a querosene, o haber comido mal entre los 7 y 11 años de edad. De esa manera nosotros podemos encontrar algunos factores de asociación según una larga encuesta de determinantes sociales de salud. Y además,
Mediante la resonancia magnética funcional, nosotros podemos ir prediciendo dónde se encuentran las alteraciones iniciales en los casos de demencia frontotemporal o en los casos de enfermedad de Alzheimer. La propuesta de clínica de evaluación en el REGLAN para estos pacientes es que todos reciben una evaluación basal, luego el consentimiento. Se verifican si realmente tiene el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o demencia frontotemporal y se establece su severidad en base al Clinical Dementia Rating para enfermedad de Alzheimer y el Clinical Dementia Rating para, especial para demencia frontotemporal. Luego de ello, toditos reciben además su criterio diagnóstico, el UDS del Centro de Coordinación Nacional de Alzheimer de Estados Unidos. Neuropsiquiatría también evalúa el GDS, la escala de depresión, el índice neuropsiquiátrico. Lo más importante es los aspectos sociocognitivos y genéticos, incluyendo un detallado árbol familiar, así como una detallada información de determinantes sociales de la salud y niveles socioeconómicos, especialmente diseñados para el REGLAN. Y luego vamos a hacer comparaciones entre las respuestas del PAPK con test de denominaciones y con las imágenes por resonancia magnética. Entonces, sí vamos a conocer en los próximos 2 a 3 años cuál es el comportamiento genético de un gran volumen de pacientes con enfermedad de Alzheimer y demencia frontotemporal. ¿Hacia dónde vamos si es que no tenemos tratamientos modificadores de la evolución de la enfermedad en estos momentos? Modifiquemos los factores de riesgo de gente que aún no tiene deterioro cognitivo, es decir, hipertensos, diabéticos, fumadores, obesos o tal vez gente sin audición o gente con bajo nivel de educación. Recuerden ustedes que el The Lancet Neurology propone a estos factores como ideales para ser modificados para disminuir la evolución de la enfermedad Alzheimer en el futuro. Y eso es lo que trata de resolver el FINGER. El FINGER es una iniciativa finlandesa dirigida por Mia Kivipelto, que ha logrado convencer a la Asociación de Alzheimer para que un grupo de investigadores latinoamericanos se junte en el LATAM FINGER para proponer modificación de factores de riesgo tras en tratamiento cognitivo, estimulación social, ejercicio físico, intervención nutricional y control de salud cardiometabólica. De manera que en este momento somos 13 centros que van a recibir o intervención flexible o intervención sistemática. Y estos son los criterios de inclusión entre 60 y 77 años de edad. Esta es una batería que es muy sencilla, que es el CAIE para ver factores de riesgo vascular. Se realiza mini mental, debe ser normal, obviamente. Las palabras del CERAC también tienen que ser normales. Estos pacientes al menos deben tener un año de educación, no se admite iletrados, y que tengan baja actividad física según este cuestionario. Se excluyen, obviamente, como les dije, los que ya están enfermos con diabetes, con hipertensión, o han tenido traumas importantes craneales, tuvieron ya un infarto o una hemorragia, y todas esas condiciones van a ser excluidas. Una vez que el paciente es reclutado y se invita a la randomización, podría caer en la intervención flexible, es decir, solo recibe consejos de salud, pero nada más. Y los de la intervención sistemática sí van a tener profesores de ejercicio físico, profesores de nutrición que se introducen mes a mes, luego el ejercicio cognitivo, finalmente el monitoreo médico, y las evaluaciones son a nivel basal, al sexto y al mes 12. En estos momentos el objetivo es ver la factibilidad y la adherencia de los pacientes a estas tareas, y si esto se cumple, seguirlos por 5 años adicionalmente con fondos adicionales de la Asociación de Alzheimer. Entonces, luego los pacientes van a recibir esta batería muchísimo más detallada para compararlas en el seguimiento del basal. Por ejemplo, la intervención sistemática, como ya les expliqué, son estas intervenciones cognitiva, física, nutricional y los factores cardiometabólicos, además del laboratorio y resonancia magnética.
Mientras que la intervención flexible, el estilo de vida, solo orientación y cuidado sobre salud, pero también se le toma muestra de sangre y resonancia magnética. Deberíamos haber empezado en junio de 2021. Recuerden, la pandemia nos retrasó un poco y estamos reclutando. La intervención de los 10 primeros pacientes de intervención sistemática e intervención flexible ya empezó. De tal manera que vamos, necesitamos 100 participantes, vamos alrededor de 25 reclutados y esperamos terminar en los próximos 3 a 4 meses el reclutamiento para continuarlos el año siguiente. La actividad física será la primera intervención en que se inicia, como les comenté al comienzo. Hay un terapista físico que se encarga 3 veces por semana de reunirlos, en este caso en la Municipalidad de Miraflores, en una de las casas de adulto mayor de la Municipalidad de Miraflores. Entrenan 3 veces por semana. Al siguiente mes se incorpora la nutrición, la intervención clínica es al final, la intervención cognitiva, que es la tercera tarea que se incluye, va a ser a través de un programa computarizado que se denomina el Brain HQ, que es libre, pero hay que pagar. Entonces el paciente acá va a ser gratuito porque ya la Asociación de Alzheimer ha pagado todas las membresías de los miembros que nosotros veíamos incorporando. La intervención nutricional es una mezcla de la dieta mediterránea con la dieta DASH, de tal manera que los pacientes van a aprender a modificar sus estilos de vida nutricionales con una nutricionista especializada que les da consejos semanales y tareas sobre su nutrición. Entonces tenemos una gran carga de pacientes, cada vez vamos a tener mayores pacientes. ¿Y qué estamos haciendo? El ACCD, que es el Consorcio Latinoamericano del Caribe para estudiar demencia, propone que el seguimiento en el futuro sea no solo en esta edad donde detectamos la mayor cantidad de casos de deterioro cognitivo y demencia, sino en las edades medias, la adultez, la adolescencia, pero sobre todo en la niñez. De tal manera que podamos hacer estudios de nivel traslacional para trasladar la ciencia básica hacia los aspectos clínicos, por lo tanto, intentar tratamientos farmacológicos. Si nosotros detectamos mutaciones nuevas de genes de Alzheimer o genes de demencia frontotemporal, tenemos ya convenios con industria farmacéutica para intentar medicina personalizada o modificación de genes en el futuro. Pero obviamente todo esto van a ser estudios, ensayos clínicos que no sabemos cuáles serán los resultados. Pero las acciones no farmacológicas deben ser durante todo el estado de vida de un recién nacido. De hecho, lo que nos está faltando es cómo llegar esto al necesitado, es decir, al cuidador. Recuerden que el cuidador latinoamericana y sobre todo el peruano es en el 80% de los casos una mujer de la misma edad del paciente o la hija o la nuera del paciente en el caso de los varones. De tal manera que el próximo gran reto que Agustín Ibáñez, el líder del REGLAR, escribió en The Lancet el año pasado, es que tenemos retos que vencer a través de estrategias de corto plazo y estrategias de largo plazo, donde hay que empoderar a los cuidadores, brindándole oportunidad de charlas constantes, entrenamiento y en el futuro tratar de convencer a los gobiernos de que esto sea aplicado en masa. Para eso lo que se busca es integrar a la Organización Panamericana de la Salud y organismos multilaterales para que los gobiernos solo acepten lo que se está trabajando. Creo que esto es un sueño, los políticos nunca escuchan a los científicos, pero es lo que tenemos y es lo que estamos trabajando. Quedo llano para alguna de sus preguntas que ustedes puedan expresarme. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, algo que no les quedó claro, o algún comentario sobre cómo ven el estado de demencia en Latinoamérica.
o del Perú específicamente? Buenas noches, doctor. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Es un gusto y muchísimas gracias por habernos hablado de un tema que es tan importante. Me encanta y me alegra muchísimo que haya habido ya un proceso de planificación, porque recordemos que este es un problema latente en toda la población en general y que ha sido explorado hace mucho tiempo. Es un tema que me gusta bastante porque justamente dentro de esto de la prevención hay un desarrollo dentro del Instituto Gero en Chile que desarrollaba una aplicación, un videojuego que se llamaba SINAP para tratar de prevenir y también para tratar de solucionar ciertos problemas que vienen con la demencia, ¿no? Todos estos vinculados a la memoria y a todo lo que nos ha podido explicar. Sin embargo, no puedo dejar de resaltar el excelente trabajo de validación detrás de las pruebas que han estado utilizando y detrás de todos los cuestionarios que se vienen utilizando también. Entonces, doctor, me gustaría saber, más que nada, un vistazo hacia el futuro, ¿no? Un vistazo hacia cómo tenemos el país y en cuánto tiempo se podría reimplementar esta clase de proyecto, o en todo caso, tal vez, implementar un centro, ¿no?, especializado en la población ya más adulta para poder prevenir este problema que está tan presente dentro de todo tipo de sociedad. Ok, sí, gracias. Gero es un centro de investigación muy sofisticado, que no solo involucra aspectos clínicos, sino genéticos y sociales. Andrea Lacheski, neuróloga que trabaja en REGLAC, tiene mucha experiencia en esto y con ella congeniamos mucho en la propuesta. La propuesta finalmente debe ser del Estado, pero en la mayoría de nuestros países, pues el Estado está mirando otras oportunidades. Lamentablemente en estos momentos la pandemia creo que los mantiene muy ocupados, pero para que tengas una idea, previo a pandemia nosotros hemos solicitado cartas de soporte para solicitar proyectos de investigación con financiamiento extranjero y no lo han podido lograr, ¿no? A tal extremo que el gobierno chileno nos ha firmado cartas para que nosotros consigamos financiamientos extranjeros. Entonces los políticos están en otros aspectos. Yo creo que lo importante acá es trabajar desde la ciencia, creando oportunidades. Ya hemos cubierto todos los aspectos de diagnóstico. Los tratamientos aún no hay nada que podamos ofrecer, pero sí el soporte a las familias. El soporte a las familias es lo que nos está quedando pendiente. Debemos crear una estructura de entrenamiento a cuidadores a través de una red de especialistas en terapia ocupacional, enfermeros, neuropsicólogos, psicólogos, que deben dar soporte a cada una de las familias. Una vez logrado esto, debería ofrecérsele al Estado peruano a través de organismos multilaterales para que finalmente pueda ser aplicado en e-salud o aplicado en el Ministerio de Salud. Es importante porque el Estado peruano ahora está mirando muy bien los centros de salud mental, pero se dedican más que todo a depresión, aspectos más psiquiátricos que aspectos más cognitivos. Yo creo que en el futuro se podría aprovechar esa estructura ya creada desde psiquiatría y trasladarla. A nosotros no nos interesa quién la dirige, un psiquiatra, un neurólogo, un geriatra, un enfermero. Eso no interesa. Lo que interesa es que llegue a más personas. Entiendo, doctor. Muchas gracias. También internamente nos iban preguntando si tiene algún consejo para los estudiantes. Me imagino que estén interesados, obviamente, dentro del desarrollo de un adulto mayor y más aún de la demencia. Sí, yo creo que a los estudiantes de la salud necesitamos mayor cantidad de enfermeros, de psicólogos que quieran enseñar a las familias cómo enfocar el caso de un paciente con deterioro cognitivo, porque el caso de un paciente con deterioro cognitivo no es el problema cognitivo, sino es cuando aparecen los síntomas conductuales. Si ustedes recuerdan a su consulta, generalmente viene alguien que ya se levantó en la madrugada a querer ir a trabajar cuando hace 20 años que se jubiló. O cuando acusa que la que está echada en su cama es una intrusa o que le quiere robar o que le quiere quitar sus pertenencias.
o que ha mirado una vaca dentro de su dormitorio. Entonces ya son síntomas psiquiátricos o neuropsiquiátricos o conductuales que perturban la tranquilidad del hogar. Entonces ahí es cuando nosotros necesitamos el empleo de algunos medicamentos como neurolécticos que más hacen daño que beneficio. Y lo mejor que tenemos son las medidas no farmacológicas para modular estos síntomas. De tal manera que necesitamos profesionales para ello. Además, necesitamos profesionales no de la salud, sino profesionales como asistentes sociales, profesionales como probablemente actores. Necesitamos gente que sepa comunicar, cómo explicarle a una persona que su paciente debe mejorar con medidas no farmacológicas, que a los médicos o a los especialistas nos cuesta llegar porque utilizamos muchos términos técnicos. De tal manera que mientras más gente involucrada exista de contacto directo con las comunidades, va a ser mucho mejor. A los que quieren ya especializarse en tratamiento o el diagnóstico preciso, que son médicos, psicólogos, neuropsicólogos, biólogos, que tengan la seguridad de que hay mucha gente trabajando en esto y que existen muchos programas de becas para el aprendizaje. Hoy en día, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos nos financia estudios no porque seamos excelentes investigadores, sino porque ellos están preocupados en que sus becarios vayan a involucrarse con países de bajos y medianos ingresos, poblaciones vulnerables y modificaciones de genes en el futuro. De tal manera que la coyuntura nos permite decir que vamos a tener por los próximos 30, 50 años muchos fondos de investigación en donde los jóvenes pueden aprovechar para irse integrando a equipos ya constituidos como el nuestro o como los que en el futuro vayan apareciendo. Me alegra mucho, doctor. Qué bueno escuchar esa clase de noticias. Prosiguiendo con las preguntas, preguntaban cómo puedo ayudar a mi adulto mayor si ya tiene demencia. Ok. Cuando tú tienes un adulto mayor ya diagnosticado con demencia, significa que sus aspectos cognitivos comprometieron su funcionalidad. Entonces, lo que hacemos nosotros es enfocar al paciente con tres grandes síntomas. El paciente tiene síntomas cognitivos, el paciente tiene síntomas conductuales y el paciente tiene síntomas funcionales. Si tiene síntomas cognitivos, quiere decir que perdió la memoria, el lenguaje, perdió las funciones ejecutivas, el cálculo, las funciones visoespaciales y el juicio. Y síntomas conductuales significa que tiene alucinaciones visuales, paranoias, agitación psíquica nocturna, conducta motora aberrante, entre otros. Y los síntomas funcionales significa que va perdiendo paulatinamente las actividades de vida diaria. Primero las instrumentales, como de repente prender el control remoto, la televisión a través del control remoto, o calentarse una comida en el microondas, o cocinar. Los pacientes ya se olvidan de cocinar o dejan prendida la hornilla y se les quema la olla. Entonces ahí van perdiendo sus habilidades de vida diaria instrumentales. Y finalmente la vida diaria básica, es decir, el 1, el 2, cepillarse los dientes, el cabello y aseo personal. De tal manera que nosotros tenemos que preguntar en qué estadio está nuestro paciente para soportar los síntomas cognitivos. No hay ningún tratamiento que detenga la evolución de la enfermedad. Utilizamos sí algunos medicamentos, pero no se logra. La evolución es continua. Los síntomas conductuales sí existen medicamentos, pero mejor es modificar los factores que están condicionando. Por ejemplo, si tú tienes una persona que tiene ya estadios moderados o severos de la enfermedad de Alzheimer y que se agita cada vez que pasa por un espejo porque cree que alguien lo está siguiendo, porque con la colilla del ojo mira que alguien lo persigue y es su sombra, entonces hay que quitar los espejos. Si empieza a mirar que de su edredón salen muchos animales de colores, tal vez el edredón tiene múltiples colores y eso genera una delusión visual, hay que eliminar esos multicolores, hay que poner colores pasteles. Entonces, aprender a mirar qué lo perturba al paciente y modificarlo es lo mejor.
y para la funcionalidad mantenerlo activo la mayor parte posible, evitar que vaya perdiendo la mayor cantidad de actividades. Muchos en los centros de adulto mayor ponen a los adultos mayores con deterioro cognitivo a hacer crucigramas, pupiletras, pero si es un obrero, si es un ama de casa que con la justa sabe escribir y nunca hizo eso, tú estás agregando un grado de estrés adicional al que ya tiene porque no entiende. Entonces hay que ser muy cautos en sugerir qué actividades debería realizar cada uno de nuestros pacientes. Yo aconsejo que tú conozcas al paciente desde su niñez. Cómo fue en la niñez, cómo fue en la juventud, en la adultez. Si es una persona de personalidad, como se dice, renegona, fosforito, va a ser peor cuando tenga una demencia. Entonces los medicamentos no van a servir para modificar su personalidad preestablecida. De tal manera que eso es muy importante antes que prescribir muchos medicamentos. Entiendo, y como siempre es sumamente interesante, pero en ese caso, y resaltando parte de lo que decía, tal vez sería mejor o enfocarnos dentro de la prevención más que en la propia solución. Esto más o menos voy entendiendo, ¿verdad? Cierto, cierto. Como yo te manifestaba, una de las propuestas del RENLAG es intervenir a las personas mientras más temprano posible sea. Es decir, si estás obeso, hay que bajarlo de peso, comes mucha sal, comes exceso de azúcares, van a modificar tus vasos sanguíneos cerebrales en el futuro y esto tiene el riesgo de desarrollar un deterioro cognitivo vascular o una demencia vascular. Si ya tiene demencia vascular, acompañarlo tal como estamos en este momento, pero es mejor si lo interviene a los 40 años de edad. Haz deporte, duerme bien, estrésate menos, cuida tu cráneo, no te golpees, no te estreses más allá de lo que puedes tolerar. Eso es más preventivo que curativo. Claro, doctor, es bastante importante. Y justo relacionado a esto, hay una pregunta que dice, ¿qué consejos nos da a todos para prevenir o contribuir con el desarrollo de las soluciones para la demencia? Ok. Primero es mantener el peso. Mantener el peso significa comer bien, comer sano, evitar exceso de frituras. Para ello, necesitas además hacer ejercicio regular, evitar el sedentarismo, dormir tus horas completas. Lamentablemente, si tienes que trabajar de turnos nocturnos, hay que descansar. Lo que no se duerme, no se recupera. Es decir, si por alguna razón tú tienes que trabajar de noche, lo que duermas al día siguiente no es para recuperar las horas que perdiste en el ritmo circadiano del sueño normal. De manera que hay que acostumbrarnos a dormir nuestras horas completas desde las 10, 11 de la noche hasta las 5, 6 de la mañana, como se pueda. ¿Ya? Si es bueno para ti realizar siestas vespertinas, es decir, después del almuerzo, es muy saludable, deberían estimularlo. Hacer mucho ejercicio aeróbico más que ejercicio con fuerza. Pueden ser los dos, no hay problema, pero si solo tienes tiempo para caminar, trotar o hacer algún tipo de ejercicio aeróbico como danzar o bailar, está bien. Protege tu cerebro, es evitar traumatismos craneales. Si tienes que manejar en bicicleta, utiliza tu casco. Si tienes que manejar un auto, utiliza tu cinturón de seguridad. Y si eres peatón, camina con mucho cuidado porque te pueden atropellar. De tal manera que esos son los principales consejos. Y cuando ya tú tienes 50, 60 años de edad y empiezas a escuchar menos o empiezas a mirar menos, utiliza anteojos tempranamente y utiliza audífonos. Gran cantidad de pacientes se deterioran cognitivamente sin llegar a hacer demencia solo por no escuchar. A algunos les da vergüenza decir que no escucho o algunos se empiezan a retraer y se aíslan en sus habitaciones. De tal manera que en edades tempranas hay que descartar que estés escuchando menos y si le tienes que emplear audífonos, empléalos. No hay ningún problema. Correcto. Muchísimas gracias, doctor. Continuando, nos preguntan si se considera importante la presencia de un neuropsicólogo para la rehabilitación en el proceso cognitivo de la memoria.
Por supuesto, es muy, muy, muy importante. Nuestros neuropsicólogos del instituto son la clave del diagnóstico, primero, porque cuando nosotros validamos pruebas cognitivas breves, la empleamos a través de estudiantes de medicina o residentes de las especialidades de neurología, psiquiatría o geriatría, que son los que hacen las pruebas cognitivas breves, y las comparamos con las evaluaciones extensas de los neuropsicólogos. Ellos son los expertos en el diagnóstico, de tal manera que la evaluación neuropsicológica, es decir, el gold estándar del neuropsicólogo, me sirve para ver qué tan bien es esta prueba cognitiva breve. Pero además, la intervención luego del diagnóstico es enviada con el neuropsicólogo. El neuropsicólogo está preparado para hacer rehabilitación cognitiva o rehabilitación conductual adicionalmente. También podría ser la intervención de un terapista ocupacional, pero yo creo que los neuropsicólogos que han hecho el diagnóstico preciso pueden entablar una mejor relación porque ya conocen el caso y pueden programar unas sesiones de rehabilitación de lo que han encontrado que está deteriorado. Perfecto, muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿puedo ayudar a mi adulto mayor si ya está recibiendo terapia? Y obviamente un cómo. ¿Cómo podríamos ayudar si ya está recibiendo terapia? Ok, yo siempre le digo a los cuidadores que la labor más importante de ellos, el cuidador es el que me enseña a mí, porque ellos están las 24 horas del día con pacientes, mientras que nosotros lo vemos 30 minutos una vez al mes para prescribirlos. Entonces, los cuidadores son los que encuentran los tics para manejar cualquier síntoma conductual. Es importante que ellos tengan un apoyo, un soporte, porque principalmente la mujer, que es el cuidador, lo hace las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y en corto tiempo, un año, dos años, se van a agotar tanto que terminan odiando al paciente, sea su papá o su esposo. Lo que recomendamos es que los cuidadores tengan pausas para hacer su vida tal como lo hacían antes de cuidar a un paciente enfermo. Es decir, no tienes que sacrificarte por cuidar a alguien toda la vida. Busca ayuda profesional o ayuda familiar. Lamentablemente, en este país, los hombres no ayudan en cuidar a un paciente con deterioro cognitivo. Muy interesante. Y esto nos ayuda a retomar nuevamente de los primeros temas que estábamos hablando, ¿no? De que cada caso es particular y tiene que ser muy bien observado. Como usted lo menciona, es muy importante y crucial el papel del cuidador, que es quien va a estar más atento a todos estos signos, ¿no? Continuando, tenemos si es positivo difundir información respecto a la demencia con todo tipo de público. Me imagino que debe haber cierto público que puede ser más sensible a esta clase de tema o que a eso va relacionada la pregunta. Sí, yo creo que mientras más espacios de difusión de estos problemas neurodegenerativos haya, es mucho mejor. Las asociaciones de pacientes suelen existir por corto tiempo, se unen un tiempo o sus pacientes empiezan a deteriorarse tanto que terminan renunciando a lo que crean. Es decir, quiero juntarme con 4, 10, 20 cuidadores para compartir. Empiezan con fuerza y luego se diluyen, porque el cuidado es más fuerte que ellos y terminan abandonando la tarea inicial. Cuando esto se dirige por un profesional es mucho mejor, pero encontrar un profesional que se dedique solo a concientizar y estimular formación de cuidadores es un tanto difícil. Nosotros no lo tenemos porque nos dedicamos a aspectos diagnósticos y de investigación. Esperamos postular a un gran múltiple que nos soporte la posibilidad de contratar enfermeras, contratar psicólogos y asistentes sociales para que ellos se encarguen de crear grupos de ayuda, pero no golondrinos. Tú ves en las redes sociales, nuevo grupo, le damos 6 meses, 8 meses y se desaparecen. Es así, no hay un soporte. Nosotros nos gustaría mucho y es nuestro propósito en el mediano plazo generar un grupo de cuidadores que sean asesorados por un grupo pagado por nosotros, porque tampoco pues es gratuito que una enfermera esté
todos los días de la semana atendiendo estas consultas, ¿no? Y cuán importante sería también recibir financiamiento, pero como usted ya nos estuvo mencionando, es un poco triste, pero todavía no tiene la visibilidad necesaria como para ser percibido como el gran problema que en realidad es. Así es. Continuando, tenemos si la demencia solo se da en adultos mayores. Ok, una pregunta interesante. Le llamamos demencia de inicio tardío. Es decir, empezó después de los 65 años de edad. Y también hay las demencias de inicio temprano, las que empiezan antes de los 65 años de edad. Y hay notorias diferencias. Después de los 65 años de edad, lo más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, 60%, mientras que por debajo de 65 años de edad, la demencia más frecuente es la demencia frontotemporal y la demencia vascular. De tal manera que si hay demencia de inicio temprano, alrededor de los 50 años de edad, sin embargo, más o menos representa el 1 a 3% de los casos. La mayoría son de casos después de los 65 años de edad. Y además, los casos de inicio temprano generalmente son genéticos. Es decir, hay más casos de familias a familias que en los de más de 65 años de edad. Una cuestión importante que yo rescato de esta pregunta es que felizmente no han hablado del término demencia senil. En nervio, el término demencia senil no debe ser utilizado porque presupone que es parte del envejecimiento normal. Y lo otro que es un término creado en los años 1800, cuando se decía y no se conocía nada sobre genética y no había imágenes por resonancia magnética ni tomografía, nada, no se conocía nada. Simplemente era la persona que había perdido sus facultades cognitivas y que tenía más de 50 años de edad. Estamos hablando de los 1700, donde la expectativa de vida era 60 años de edad. Hoy día la expectativa de vida, como vieron en mi imagen, es alrededor de 78, 80 años de edad. De manera que quien te diga demencia senil no está muy bien actualizado en sus términos. Entiendo, doctor. Muchísimas gracias por esa aclaración, ya que es un error bastante común. Recuerdo haber escuchado muchísimo el término demencia senil siempre que hablamos de ello. Yo cuando un paciente o un cuidado me dice, doctor, le han diagnosticado demencia senil, le digo, felizmente has cambiado de médico, ¿no? Porque no es difícil diagnosticar demencia senil. Alguien que perdió las habilidades cognitivas con compromiso en la funcionalidad y tiene más de 65 años de edad. O sea, no tiene que ver a la universidad para decir esas tres cosas juntas, ¿no? Comprendo. Incluso ahora, con la siguiente pregunta, creo que podríamos ya estar, no necesariamente concluyendo, sino dando unas apreciaciones finales, porque la pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta de que un adulto mayor tiene indicadores de demencia y qué hacer ante ello? Ya lo hemos estado viendo a lo largo de esta ponencia, sin embargo, tal vez a modo de conclusión, unas pequeñas pautas, ¿no?, para identificar esta clase de indicadores. O sea, no todos los pacientes por encima de los 70 años de edad van a terminar en demencia, ¿verdad? Pueden ser cognitivamente normales. ¿Cuántos de nuestros abuelos te cuentan historias muy bonitas sobre lo que pasó ayer, sobre lo que pasó en su adultez o en su niñez? O sea, son unos libros andando, pero la mayoría de ellos podrían no recordar lo que hizo ayer. Cuando una persona tiene problemas en la memoria episódica, es decir, memoria de corto plazo, ahí tenemos que parar las antenas. Si además esa persona empieza a tener problemas en la denominación, es decir, dificultad para denominar objetos comunes, como decir, pásame el eso para comer, ¿no? El eso, pues, que está ahí encima del plato. Eso, que está ahí al lado de la cocina, pero no puede decir cuchara, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de denominación. Primero hubo memoria episódica reciente, luego denominación. Ese paciente ya no es normal. Mientras que los pacientes, las personas que tienen problemas para recordar nombre de personas que no ven hace tiempo, eso no interesa. O las personas de edad que empiezan a hablar de un tema y se pierden y se van por las ramas, que es la típica, ¿no?, de las personas de edad que te cuentan algo, empiezan bien bonito su historia y de ahí se van por un camino y terminan contándote otra y otra historia y no terminan la primera historia que empezaron. Esa es la capacidad que pierde la persona en continuar una historia. Eso es normal, eso no les debe asustar. Eso es una disminución de la memoria
de trabajo probablemente, pero no es un problema de memoria episódica. De tal manera que hay algunos problemas de funciones cognitivas que se pueden ir perdiendo sin ser patológicas. Entonces ahí hay términos que uno debe decir, esta es una queja cognitiva subjetiva, que es normal, o ya es un deterioro cognitivo leve amnésico, en donde ya hay problema de memoria episódica, pero funcionalmente es normal, entonces todavía no hay demencia. Cuando este paciente con memoria episódica afectada, además se adiciona problemas de lenguaje y de orientación y ya no puede prender el televisor o se olvida de apagar las luces o se olvida de cocinar, entonces ya hay un grado inicial de demencia, ¿no? Perfecto, doctor. Y justo sobre esto me causa bastante curiosidad. El criterio, llamémoslo así, para identificar esta falla en la memoria episódica, ¿es netamente autobiográfica o memoria episódica en general? Sí, es un problema de memoria autobiográfica que se ve afectada en otros tipos de demencia, pero no en la enfermedad de Alzheimer. Muchas gracias, doctor. Y para concluir, lamentablemente, tenemos una última pregunta que es si debemos dar prioridad a esta enfermedad mediante la investigación sobre la prevención del tratamiento. Es fundamental. O sea, lo que hemos estado haciendo en los últimos 15 años era reproducir las investigaciones que estaban publicadas en Europa o en Norteamérica. Hoy en día te podemos decir que ya tenemos datos de nuestra población. En los próximos 3 años vamos a saber cómo es el comportamiento genético de un aymara con enfermedad de Alzheimer. Recuerda que los aymaras tienen baja probabilidad de apolipoproteína exinón 4. ¿Cómo se comportará una presenilina 1, una presenilina 2? Entonces, es cierto que los aymaras tienen bajo riesgo de Alzheimer, es probable, es nuestra sospecha y la hipótesis, pero tenemos que demostrarlo y eso en los próximos 3 años podemos contarlo. De tal manera que esa es la gran ventaja de dedicarse a investigación, plantear hipótesis, plantear supuestos y probarlos con estudios grandes como el que realizamos actualmente. Otra propuesta que todavía no hemos iniciado estudios de investigación porque nos faltan fondos es ¿cómo demostrar que en realidad el hombre del Ande tiene menos riesgo de desarrollar demencia porque no adquirió factores socioambientales dañinos que sí aprendió el costeño? El hombre del Ande duerme sus horas completas, se va la luz natural y ya se va a dormir. Se aparece la luz natural y se despierta, empieza a trabajar temprano, pasteando, caminando, comiendo sano, no tiene estrés, no tiene que pagar cuentas, no hay smog de autos, por lo tanto es más probable que el hombre andino tenga menos riesgo de demencia que el mismo andino que migró a la costa a sufrir estrés y comer comida chatarra y bulla por todos lados. Eso es lo que yo creo que va a pasar, pero eso hay que demostrarlo mediante un estudio. ¿Cómo? Estudiando aymaras y quechos en las ciudades grandes y luego yendo a estudiar aymaras y quechos a las zonas altoandinas, donde no ha salido. Ese sería un estudio, pero es un estudio muy, muy costoso, porque primero tenemos que validar todas las pruebas aymaras y quechuas, luego conseguir que más profesionales de habla original en aymara y quechua se involucren para que ellos sean los evaluadores, porque no confiamos en los traductores, porque ahí se pierde mucha información. Entonces, tenemos que prepararnos para eso y, de hecho, mi convocatoria a todas las personas que sean aymaras y quechuas de origen nativo en el habla para nosotros poder involucrarlos en estas investigaciones. Qué interesante, doctor, y felicitaciones por las investigaciones, ambas, tanto la que está en proceso, que vamos a tener los resultados, muy ansioso de verlos de acá a 3 años, como la siguiente que tiene como objetivo bastante ambicioso, ¿no? Agarrar sí, tanta sí. población. Es muy, muy interesante. Queremos convencer a los gringos que nos den un poco de dinero sí, para hacer. Sí, definitivamente. Necesitamos traslados, sangre desde las alturas. Para que tengas una idea, tomarle muestra a una persona en aymara, en la zona de Ilave, convencerlo de que no vamos a robar su sangre, convencerlo de que esto es para investigación, es costoso. De cada 10 que le pedimos consentimiento informado, uno acepta.
y se le saca 4 tubitos, no, solo aceptan 2 tubitos, perdemos un poco de biomarcadores, hay que centrifugarla inmediatamente, hay que guardarla en hielo a menos 25, en curso de las próximas 48 horas debe estar en Lima para trasladarlo a la Universidad de Columbia en Nueva York. Es un trabajo muy, muy, muy difícil. ¿Te imaginas eso hacer en el Ande y llegar a una ciudad para transportarlo? Necesitamos otro medio de transporte de esa sangre para que no se desnaturalice, ¿verdad? Claro, y como siempre lo han estado mencionando, más que nada justamente los investigadores, nuestra situación geográfica es una bendición, pero al mismo tiempo un impedimento. Sí. Pero algo se nos va a ocurrir. Claro, sí, siempre la solución es por delante. Doctor, más bien, justo hablando de este tema que va arraigado al financiamiento, se mencionaba que si se tendría que considerar la demencia como un problema de salud pública nacional y una prioridad mundial de asistencia social, porque, como sabemos, afecta a mucha cantidad de la población por todos los factores que hemos estado estudiando anteriormente. De hecho, la preocupación de los gringos por darnos dinero para investigación no es gratuita. Ellos están convencidos que algún gen de Aymara y Quechua es un gen protector contra la demencia. Si los descubrimos, pueden hacer medicina personalizada y modificación de genes de gente que tenga 30 o 35 años de edad, que tenga una presenilina 1 y que se le pueda transmitir un gen protector. O sea, ese es el futuro de los tratamientos en los próximos 20 a 30 años. Por eso es que ellos están dando financiamientos. Nada de eso es gratuito. Así que aprovechar la coyuntura que nos están dando financiamientos para investigar poblaciones nativas. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. No sin dejar de resaltar que todos en la reunión del MIT han estado mandándole felicitaciones y agradecimientos por haber ayudado en esta plática el día de hoy. De igual manera, en nombre de la sociedad de la SOPEN, la Sociedad de Estudiantes, le quisiera agradecer mucho por el tiempo que nos ha brindado el día de hoy para poder participar en esta charla. Como él mencionaba desde el inicio, ha sido un verdadero placer hablar de este tema, ya que tenemos en cuenta, justamente como estudiantes de la salud, que no recibimos la visibilidad que realmente necesitan la mayoría de los problemas. Y con esta clase de eventos logramos ya sea haber llegado a un público pequeño y gracias a la virtualidad transmitirlo mediante un video en YouTube a la posteridad inmortalizado. Ah, no te Muchísimas gracias, preocupes. doctor. Ha sido un placer Muchas contar con usted. gracias por la invitación y a los jóvenes, todas sus inquietudes, plásmenlas en preguntas, que la ciencia necesita cada vez más preguntas. Y si tienes respuestas, muchísimo mejor. Muchas gracias.